comenzaron los juegos escolares. Inicié en el deporte de canotaje en quinto grado como alumno de Cayá. Tenía 9 años y ahí empezó mi vida deportiva en la categoría 11 y 12, 13 y 14, 15 y 16, juvenil. Empecé a estudiar la carrera de cultura física. Aquí en mis brazos, en mi ayer, en mi abrazo, heraldo siempre es del amor. El mayor resultado fue una medalla de plata. Realmente como atleta no tuve muchos resultados, pero le dediqué mi vida a estudiar, prepararme como un entrenador y ha sido mi carrera de por vida y va a seguir siendo mi carrera por vida. Y ahí sí he tenido resultados como entrenador, como comisionado en el deporte. Juego con el corazón. Mi mayor legado para el deporte y para los Juegos Escolares es que la provincia de Matanzas desde 2010 es campeona nacional en todas las categorías, tanto escolar, pioneril, juvenil, mayores, que ha sido un trabajo estable bajo la dirección mía y sí, que hemos tenido ese logro debido a la dedicación que le hemos dado al deporte y el amor que la sé, que por el cual nosotros hacemos nuestro trabajo, que no es por un simple salario, sino porque le dedicamos amor, empeño y dedicación al deporte. Mis abrazos, juego con el corazón. Ha sido mi profesión. Desde que terminé de estudiar, lo primero que hice fue terminar el estudio y empezar como entrenador. Ha sido mi profesión de toda la vida y va a seguir siendo mi profesión de toda la vida. Y si yo vuelvo a nacer, voy a seguir siendo kayakista y va a seguir siendo mi carrera futura y mi carrera profesional. Le deseo, le exhorto a todos los estudiantes, a todos los jóvenes de Cuba, que se acerquen a este deporte, que este es un deporte hermoso, precioso, donde se enseñan valores, donde formamos a los atletas para la vida. Y por un buen camino, y convencido estoy que el atleta que venga o el estudiante que venga a practicar este deporte, ahí se queda y va a seguir siendo su futuro también. Adelante. Cuando entre en este deporte ya no corre sangre, lo que corre es un callado, una canoa por la vena, y eso no hay duda. Deportiva, Primitivo González, Noti Sur.